se empezó a poner muy peligroso desde que asumió Sarri. A partir de ahí fue de terror. Había que tener un cuidado tremendo porque las patotas sindicales, la triple A, andaban. Ahí a todo un grupo se llamaba la triple A. Sí. ¿Eh? Era anticomunista. Y hubo represalias en donde se trabajaba. Sí, de todo. Ahí yo era delegado de la fábrica. Y ya llego a la fábrica y encontré todo el frente pintado. Haga patria, mate un comunista, Oviedo es comunista. Hacía llegaron el día 29. El 24 se da el golpe. Yo no me acuerdo si era el día martes o viernes. Bueno, a mí me llevan el lunes. Martes creo que era el 24, a mí me vienen a buscar el día lunes. Pero el viernes viene Dito Mazzo, que era el secretario general de la UOM, y que nos dice, nos llama a todos los delegados y nos dice, bueno, que nosotros, o sea, por un golpe militar, no tenemos más posibilidad de seguir siendo delegado, que se cayó todo, pero que bueno, pero que nos quedemos tranquilos porque esto va a ser, en poco tiempo esto se va a solucionar, o sea, han llegado a un acuerdo con los militares que dieron el golpe en La Plata, donde se va a hacer algo cívico-militar o algo por el estilo. Nosotros abríamos los ojos así, estábamos espantados. Bueno, acá viene el ejército, habla con la empresa y bueno, ¿te molesta? En un momento yo salgo, voy al baño, me tocaba que me reemplazara por ir al baño, cuando entro al baño, todo el mundo me miraba así espantado. Yo dije, ¿qué pasa? Entonces me dice, subí. Nosotros nos subíamos al piletón que teníamos en el baño y mirábamos a una ventana que había. Cuando vemos era todo verde, ¿viste? Todo verde alrededor, el ejército. Bueno, entonces no sabíamos ni qué decirnos, a quién vienen a buscar o cómo es, ¿viste? O sea, yo era delegada, me había peleado muchísimo con la UOM, en las paritarias, con la empresa, qué sé yo, ¿viste? Bueno, cuando yo salgo estaban todos mis compañeros esperando ahí, que en vez de irse al comedor se quedaron ahí a ver qué pasaba conmigo. Entonces cuando salgo digo, chicos, me vino a buscar el ejército por averiguación de antecedentes, pero la empresa se hace responsable de mi vida porque yo de acá salgo, viviste coleando. Una cosa es estar antes del 24 de marzo en la fábrica donde había ciertas libertades, y otra cosa es que estuviera el ejército vigilando lado. Fue poco tiempo que estuvo el ejército, pero después siguió en que te vigilaban, que vos veías que te vigilaban. Sobre todo los que más o menos nos conocían, como que teníamos una idea diferente a la que ellos querían, porque no soportaban la presión de sentirse tan apretados. Hubo una importante cantidad, un importante porcentaje de mujeres, o sea, obreras ceramistas desaparecidas en las fábricas de la zona. Y nuestra lucha fue constante en ese momento, como principal objetivo, la reivindicación de los trabajadores. Fue una época muy difícil para trabajar, existían muchas amenazas, muchas presiones, y la soportamos bien, la soportamos con la unidad de todos los trabajadores. Dos fábricas en pleno golpe siguieron haciendo paro y siguieron igual, y a nivel país se calcula que hubo más de 2.000 paros, paros, sabotaje, etcétera, etcétera. O sea que no es que los trabajadores se no quedaron. Lo movimos cuando llegó el golpe. Porque después de Alfonsín quedó esa historia de que bueno, a la dictadura no le habían hecho paro. Son mentiras. Los trabajadores resistieron a la dictadura. El ejército operaba directamente dentro de la fábrica. Estaban adentro de la fábrica. Ellos mandaban informes de todo lo que pasaba en la fábrica. A la regional de Tigre, a La Plata, ¿no? Diciendo qué pasaba, si había habido un paro, si había algún conflicto. Una parte importante de los trabajadores que fueron secuestrados lo fueron dentro de la misma fábrica, quiere decir, mientras estaban trabajando, lo cual es un hecho muy significativo. Era como la idea de, fíjense qué impunes que podemos ser, que ni siquiera los esperamos a la salida de la fábrica. Y soy la esposa de Juan Carlos Paniza, que trabajaba en Catania, en fábrica Catania, y el 7 de octubre del 77 es secuestrado junto con tres compañeros más, Romero, Ponce
Guío Celdín. Bueno, como conté el 27 de octubre de 1977, yo en ese momento tenía 20 años y hacía 8 meses que estábamos casados. Cenamos todos juntos y bueno, yo lo acompañé hasta la puerta y nos despedimos hasta mañana, que es un día a la mañana. Que no llegaba y eran las 7 y no llegaba, entonces yo empecé a llamar a la fábrica. En la fábrica llamaba y me decían, no, de acá se fue. O sea, nadie en ningún momento me informó que había habido un operativo, que había sido detenido, nada. Estaban los militares cortando la entrada a la ñafa, no dejaban entrar a nadie, o andaban buscando armas en las casas, andaban buscando todo. Y eso fue. Bueno, gracias, señor Martínez Dios. Está cerrado. Señor. En la época de Martínez Dios, parece ser, según lo que se ha comentado, que ñafa se fundió. ¿Por qué? Sacaron muchos créditos para ampliar la fábrica, modernizarla, pero nunca pagaron. Entonces ahí es donde se hizo cargo el Instituto de la Vivienda del crédito que tenían con el banco y se quedaron con todo. Al final no hicieron viviendas, había rumores de asentamiento en esa época. Nos mandaron a alambrar con mi compañero la parte de acá de ñafa, la calle 150, y después la 150 y 6, que es la otro perímetro. Y después se murió todo o se calmaron los rumores de asentamiento, se terminó el alambre y nunca más mandaron nada.